Floricanto presenta. Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 4 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Con las palabras de San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, se descubre el más grande amor y el más bello misterio. Hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, nos acercamos a la esencia misma de Dios que el mismo Jesús nos descubre en sus afirmaciones. Dios uno y trino. Cuando queremos contener a Dios en un hombre y no permitimos que nos invada toda la experiencia de su presencia, parece que pretendemos reducirlo a un objeto del que podemos tener más o menos necesidad. Si Dios da su nombre a Moisés, es para asegurar su presencia continua, fiel y muy cercana a su pueblo. Dios es el que es. ¿Qué esto es lo que significa su nombre? Encierra una profundidad que los israelitas al mismo tiempo perciben como un misterio y como una cercanía. El Dios de sus padres, que ha bendecido y acompañado a los patriarcas, se manifiesta ahora cercano y presente, sosteniendo y animando a su pueblo en la esclavitud, en su dolor, en la liberación y en sus esperanzas. Es profundo el significado del nombre de Dios y nos ayudaría mucho a entenderlo para adorarlo y percibirlo como el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Pero Jesús nos viene a descubrir mucho más, y de la adoración, presencia y respeto pasamos a una dinámica de participación y de amor. Jesús viene a manifestarnos que Dios es Trinidad. A la mayoría de los creyentes la Trinidad no les dice nada y les parece una doctrina extraña y superflua. Sin embargo, el Dios trino es la característica distintiva del cristianismo. Cambia una imagen de un Dios individualista y solitario por la del Dios de la vida, de relación, comunitario y amor. Aunque todas las palabras y las imágenes nos resulten ahora inadecuadas para expresarlo, la realidad de un Dios Trinidad nos lleva a una forma nueva de entender a Dios y su relación con las personas. Cristo nos lleva a esta dinámica y nos inserta en este misterio, más con su forma de actuar que con sus palabras. Nunca se puso a explicar filosófica o teológicamente las relaciones que había entre Él y su Padre Dios, pero las manifiesta igual que un niño que habla de su papá, mamá, hermanos y vive el sentido de familia. Así también Cristo nos inserta en esta dinámica de amor en la Trinidad. Jesús nos dice que Dios es Padre, y cada vez que habla de Él así lo nombra, y cada vez que se dirige a Él también así lo llama, y siempre se siente enviado a cumplir su voluntad y a descubrir su misterio. Lo grande de esta revelación es que no solamente hay una relación con Jesús, sino que nos invita a participar de esa filiación. Una de las experiencias grandes de los discípulos al encontrar a Jesús resucitado es la de entenderlo siempre en relación con su Padre Dios, pero también es la de no sentirse solos,
sino llamados a participar de esa comunión. Somos hijos de Dios Padre con Jesús. Así también podemos y debemos sentirnos amados, cuidados y protegidos por un Dios que es nuestro Padre. Estaremos llamados también a cumplir sus mandamientos de la creación, de relación con los otros hijos y de cuidado de la vida. Hoy podemos reflexionar en esta gran verdad. Con Jesús soy hijo de Dios Padre. El Hijo es regalo y participación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca. Son palabras que nos muestran la grandeza del amor del Padre, pero son también palabras que nos muestran la grandeza de la misión del Hijo. Con Jesús nosotros podemos sentirnos y ser hermanos. Jesús es la muestra palpable del amor del Padre y nos enseña cómo somos amados y cómo podemos amarnos siendo hermanos. El hombre no es un lobo solitario que tiene que luchar contra todos para subsistir. El hombre está llamado a la fraternidad en el mismo sentido que la vivió Jesús, haciéndose igual que los hermanos, sirviendo a los más débiles, anunciando su evangelio, dando la vida y dando vida. Es la misión de todo discípulo que quiere parecerse a Jesús, su hermano mayor. Nada mejor para expresar el amor que el Espíritu Santo. Es amistad, es comunión, es participación, es fuerza y dinamismo. Es maravilloso constatar cómo toda la vida de Jesús se mueve por el impulso del Espíritu, desde su encarnación hasta su misión final. Cada momento es vivido con una fuerza extraordinaria por el Espíritu. El Espíritu sigue animando y dando fuerza a su iglesia. Y lo más hermoso de todo es que no podemos arbitrariamente separar las acciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. La Trinidad la entendemos como una circulación del amor, la danza trinitaria de unas personas en las otras. Todo pasa de una persona divina a otra de manera recíproca. Y más impresionante aún es que nosotros somos invitados a participar de esa misma vida divina trinitaria. Sabernos hijos amados del Padre, hermanos predilectos de Cristo Jesús el Hijo y templos llenos de la fuerza y el dinamismo del Espíritu. Si este gran misterio lo logramos hacer vida y oración, encontraremos una fuerza poderosa para actuar conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Más que definición de Trinidad, Jesús nos invita a participar de su misma familia y su sueño es que todos los hombres participen de este círculo de amor. Hoy, al celebrar a la Santísima Trinidad, debemos cuestionarnos seriamente si somos esa imagen de amor, de entrega y unidad que es nuestro Dios. Si hemos vencido los miedos, ambiciones y discriminaciones hacia los hermanos que también son hijos del mismo Padre, hermanos del mismo Jesús y templos del mismo Espíritu. Es un gran cuestionamiento también sobre la forma de educar y vivir en la familia. La Santísima Trinidad es el modelo de educación, de integración y de amor familiar. Santísima Trinidad, concédenos experimentar el gran amor del Padre, la entrega incondicional del Hijo y la fuerza y vitalidad del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.